Buenos días, ingeniero Fernando Montero, un gusto tenerlo nuevamente en el programa Tecnicampo. Coméntenos acerca de esta nueva variedad de arroz que se viene trabajando en línea en la Estación Experimental Vista Florida. ¿Cuáles son las bondades, ingeniero? Buenos días. Sí, buenos días. Las bondades de estas dos nuevas variedades que línea va a liberar en abril del próximo año y que va a ser una presentación a fin de año en Piura. Son variedades que tienen alto potencial de rendimiento, son variedades rústicas, me refiero a que tienen tolerancia a plagas y enfermedades y tienen también resistencia a la came, o sea, a la tumbada. Entonces, potencialmente son más productivas que las dos variedades liberadas para costa en los dos últimos años, como son Tinajones y Mayares. ¿En cuál es la diferencia puntual que marca entre estas dos variedades? La diferencia puntual, aparte de la arquitectura de planta, que son tipos de planta muy diferentes a las variedades que hemos liberado, radica puntualmente en una de las variedades, es su alta resistencia a la tumbada. Variedades que nosotros hemos liberado, como Tinajones, Mayares, son ligeramente tolerantes a la tumbada. Sin embargo, esta variedad que vamos a liberar es realmente resistente a la tumbada, a la came. Entonces, inclusive bajo condiciones de fenómeno del Niño, son variedades que van a tolerar la tumbada aún bajo condiciones de altas temperaturas, aún bajo condiciones de alta humedad relativa que pueden producir fuertes ataques de enfermedades que atacan tallos, que atacan vainas y que pueden producir la tumbada de la planta, especialmente en la época de maduración. Sin embargo, estas variedades tienen, una de ellas, un tallo bastante duro y resistente. Pero lo más importante que hemos evaluado es su alto rendimiento y su alta calidad de grano, que es lo que principalmente le interesa a los agricultores en el tema de productividad, y también la rusticidad, que va a permitir hacer menores aplicaciones de insecticidas, de fungicidas, de tal manera de enfocar ahí la disminución de costos de producción. El tema del cambio climático, el tema de reducir, el tema de uso de agua, ¿cómo están estas nuevas variedades frente a ello? Sí, realmente son variedades que se manejan fácilmente con secas intermitentes, que son las condiciones que nosotros le hemos dado en la fase de investigación, en la fase de evaluación, y que luego ya en parcela de comprobación han seguido el mismo comportamiento ante ausencia de agua en épocas críticas. Definitivamente que estos dos nuevos materiales son materiales que se adaptan muy bien a épocas de disminución de agua en el valle, épocas de escasez de agua. Y esto tiene que ver con la arquitectura de la planta, tiene que ver con el tipo de raíces y tiene que ver también con los materiales que han originado estas dos variedades, ¿no? Me estoy refiriendo a los parentales, que son los que le han otorgado a la planta las características de rusticidad, no solamente en tolerancia a plagas y enfermedades, sino también a estreses abióticos como sequía e inclusive salinidad. Miren, los ensayos experimentales que nosotros hemos tenido en los diversos valles de la costa han determinado, por ejemplo, que estas variedades tienen un rendimiento superior en una a tonelada y media, a veces hasta dos toneladas, un rendimiento superior a IR43 y a Tinajones. Entonces, son variedades que tienen una alta respuesta al nitrógeno y que tienen alto potencial de rendimiento, encima de 15 toneladas por hectárea. Sabemos que Tinajones requiere un manejo mucho más detallado, las cosas un poco más precisas. En cambio, el IR es un
es una variedad, digamos, rústica. ¿Qué características tiene estas nuevas dos variedades en cuanto al manejo agronómico? Sí, definitivamente estas dos variedades tienen la rusticidad, entre comillas, que tiene el IR43. Pero también esta rusticidad no solamente la tiene el IR43, sino rusticidad en tolerancia a plagas y enfermedades, y rusticidad en menos requerimiento de nitrógeno lo tiene el Mayares. Entonces, estas variedades tienen esas características de rusticidad entre el IR43 y el Mayares. No van a tener los problemas que los agricultores tienen cuando acá en Lambayeque manejan el Tinajones, porque debido a su precocidad, Tinajones a veces no puede ser manejado muy bien por los agricultores, porque por el efecto del manejo del agua, por el efecto de fertilizaciones atrasadas, por el efecto de siembras con plantas un poco pasados de edad, determinan que Tinajones en algunos casos no tenga un buen comportamiento. En este caso, estas variedades son más versátiles, no van a tener el problema que tienen con Tinajones. El manejo, el periodo vegetativo y el manejo se asemeja a las condiciones de IR43 y a las condiciones de Mayares. Siendo plantas diferentes, siendo variedades diferentes, se asemeja el manejo, pero con la ganancia, con el valor agregado, que estas variedades son tremendamente rústicas en lo que se refiere a tolerancia a plagas y enfermedades y en tolerancia a épocas de escasez de agua. Ingeniero, ¿y en qué lugares se ha venido comprobando estas dos nuevas variedades? ¿Y usted cuál ve en qué condiciones va a tener mayor éxito? Bueno, estas variedades nosotros las hemos probado en el Valle de Jequetepeque, hemos probado en el Valle de Chancay, en Piura y también en Tumbes. Yo pienso que estas dos variedades se adaptan muy bien a toda la costa norte. Hemos obtenido excelentes rendimientos en Tumbes como en el Valle de Jequetepeque. Definitivamente eso se ha repetido en la zona de Lambayeque y de Piura. Sin embargo, de acuerdo al manejo que le den los agricultores en sí, definitivamente que van a haber zonas agroecológicas que se adapten a determinada variedad. No, hay una variedad que probablemente se adapte muy bien a las condiciones de Piura y Tumbes, y la otra variedad se adapte muy bien a las condiciones de Lambayeque y el Valle de Jequetepeque. Muy bien, ingeniero, vamos a estar nosotros atentos aquí en el programa Tecnicampo. ¿Y cuándo se tiene programado lanzar, ingeniero, y para mayor información que tengan los productores, a dónde pueden acudir? En realidad, en abril del próximo año se va a liberar acá en la Estación Experimental Vista Florida estas dos variedades. En el momento de la liberación también ya vamos a tener semillas certificadas para venta a agricultores de las dos variedades. Pero adelantándonos, vamos a hacer una presentación en Piura a finales de año, entre noviembre y diciembre, una presentación de las dos variedades que se van a liberar, de tal manera que el agricultor ya tenga conocimiento de estos nuevos materiales. Inclusive en Piura ya va a hacer una presentación ya con nombre de cada una de las variedades, para que vaya conociendo el fenotipo de planta. Y de acuerdo a informaciones que nosotros le vamos a dar con respecto al comportamiento en parcelas experimentales y parcelas de comprobación instaladas en los diferentes valles, vayan conociendo la performance, el comportamiento que han tenido cada variedad en lo que se refiere a rendimiento, en lo que se refiere a calidad de grano y en lo que se refiere a reacción ante plagas y enfermedades y ante factores abióticos que tienen que ver con el estrés, a sequía, salinidad y suelos compactos.